En ocasiones nos preguntamos si es mejor en nuestras aulas de clase una motivación intrínseca o extrínseca. Para esto vamos a entender el concepto para iniciar. La motivación intrínseca se refiere a esa actividad de placer y satisfacción que proviene de la actividad misma, mientras que la extrínseca implica realizar una actividad para obtener una recompensa extra o evitar un castigo. ¿Ven la diferencia? Explorar la duración de este efecto motivacional nos permite entender que la motivación intrínseca, que dijimos que es el placer y satisfacción, es más duradera, mientras que la motivación extrínseca ya es basada en intereses personales, a satisfacción interna, pero como tiene factores externos en cuanto al premio y castigo, es un poco menos adecuada para poder desarrollar en clase. Ahora, en cuanto a la calidad del rendimiento, la motivación intrínseca, por el contrario, suele estar asociada al rendimiento de mayor calidad y creatividad, mientras que las personas inclinadas a la otra motivación, pues serán por periodos. Evaluar el proceso personal permite